Buenos días, Mecho Gusto, ¿cómo le va? Otra vez acá en el canal de Mechongue Eventos. Soy Guillermo y hoy voy a arreglar una puerta, ¿sí? Estas puertas del placar de casa están medias duras, atascadas, y he comprobado de esta que he sacado, que estas rueditas están, se han roto, ¿sí? Se le salió todo el bolillero que lleva adentro. Bien, así que buscando. He conseguido algo similar, ¿sí? Estas rueditas que van embutidas aquí. Bien, sí, vamos a ver si nos queda, porque no es la misma. Esta, por ejemplo, conseguí que tiene una ranura en el medio, no sé si va a funcionar. Acá tengo otras que son lisas, son más anchas que las originales. Que tienen como una pestaña, no sé cómo explicárselo bien, Bueno, por lo pronto no creo que sea muy complejo. Tengo que sacar los clavitos, poner las otras que queden parejitas, que no sobresalgan para que no raspen en el suelo. Y bueno, vamos a ver cómo queda, Si te gusta lo que vas a seguir viendo, te suscribís al canal de Mechongue Eventos. Sí, Mechongue Eventos. Ahí vas a encontrar de todo, Ya estamos cerca de los 1000 suscriptores, así que espero que lo hagas para poder monetizar el canal, Gracias. Nos vemos a ver cómo queda. Bien, lo que estoy observando es que la ruedita está bastante entera, pareciera. Lo que sí está muy curvada, así que debe tener mucho peso. Habrá que enderezar un poquito esto y volver a poner. Pero, ¿se alcanzan a ver las bolillitas? Sí, se alcanzan, está bastante entero. Encontré un par de bolillitas sueltas, pero seguramente debe ser de otra ruedita. Voy a probar. Bueno, saqué la ruedita de la puerta de atrás, ¿sí? Y esta sí, no le quedó ni una bolillita. ¿Me alcanzan a ver? Adentro de la rueda.
Ni una bolillita. Sí. Que toda la parte interior de la rueda, sin bolillitas, por lo pronto, corría sobre nada. Sobre nada. Bueno, ya cambiamos la primera puerta, vamos a ver cómo queda la segunda y después les muestro ambas cómo quedan. Gracias, no se olviden, Mechongue Eventos. Bueno, no sé si le pasará a ustedes, pero a mí me suele suceder de que estoy a punto de terminar el trabajito o el emprendimiento o el proyecto que empecé. Y siempre, siempre, siempre se me complica. Alguna cuestión, alguna cosita, alguna pavadita, siempre me complica. Digo, bueno, las dos puertas que tengo acá, les puse las rueditas, les puse bárbaro, voy a colocar la segunda puerta y toca arriba, ¿sí? Acá me estoy dando cuenta de que, sí, hay una diferencia. Así que bueno, vamos a pasarle un poquito a la máquina. Ahí se me está cayendo todo. Acá, a ver, esta maquinita. Sí. Que tiene una lijadora. Para gastarla un poquito y para que no me toque arriba. Porque la ruedita, claro, al estar bien colocadas ahora, me toca arriba. Por eso se han roto anteriormente de tanta fuerza que hay que hacerla. Repito. Complicación en el último momento. Vamos a ver si podemos con esta maquinita gastar un poquito arriba y a ver si corre bien, ¿sí? Gracias por estar. Esta puerta por arriba va incrustada en esta canaleta, ¿sí? En esta corredera y tiene acá esa moldura, que va corriendo por ahí. Como no raspa y no hace fuerza, es solamente de contención, ¿sí? Y teóricamente por aquí tiene que correr la rueda. Tiene una ranura acá, pero la puerta original yo nunca la había sacado y tiene las rueditas que le mostré. Así que, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ver si la podemos calzar. Se calza primero de arriba y se apoya de abajo. Vamos a ver cómo queda.